compraventa. El contrato firmado entre Santos Laguna y el Corinthians establece claramente que en caso de retraso en el pago de alguna cuota, el equipo mexicano tiene el derecho de exigir el pago total del valor del contrato, según informan periodistas brasileños. La cuota en cuestión venció el 15 de mayo y a pesar de haber otorgado un plazo adicional para que el Corinthians saldara la deuda, el dinero no ingresó en las cuentas de Santos Laguna. La directiva de Santos Laguna ha expresado su descontento con la falta de cumplimiento del Corinthians y ha decidido llevar el caso a la FIFA para resolver el impago. Esta decisión se basa en la necesidad de proteger los derechos contractuales del club y asegurar que se cumplan los acuerdos financieros establecidos en la transferencia de Félix Torres. El caso ha atraído la atención de la comunidad futbolística ya que involucra a dos clubes importantes de América Latina. La intervención de la FIFA será crucial para resolver el conflicto y determinar las consecuencias del incumplimiento del Corinthians. Santos Laguna busca obtener el monto completo acordado en la transferencia de Félix Torres, lo que representa una suma significativa que el club considera especial para su operación financiera. Además, el incumplimiento del Corinthians no solo afecta a Santos Laguna desde un punto de vista financiero, sino que también pone en riesgo las relaciones futuras entre ambos clubes. La directiva de Santos Laguna espera que la resolución de la FIFA no solo garantice el pago de la deuda pendiente, sino que también establezca un precedente para el cumplimiento de contratos en el fútbol internacional. Santos Laguna confía en que la FIFA tomará una decisión justa y equitativa que respalde los derechos del club y refuerce la integridad de los contratos en el deporte. El club mexicano exige el cumplimiento total del contrato y confía en que la FIFA resolverá el conflicto de manera justa y efectiva, aunque de igual manera Corinthians podría apelar una decisión favorable para Santos y recurrir al TAS para ganar tiempo. Por otro lado, Sebastián Abreu dirige a Dorados en amistoso contra Santos Laguna. Los Dorados de Sinaloa encaran su tercer encuentro de pretemporada este miércoles 19 de junio en tierras coahuilenses, enfrentando al Santos Laguna en la cancha alterna del territorio Santos Modelo bajo la dirección de Sebastián "El Loco" Abreu. Juan Carlos García Sancho, líder en la defensa del equipo Abreu, destacó la adaptación positiva del grupo a la filosofía de Abreu. Subrayó la importancia crucial de aprovechar al máximo el próximo partido de preparación frente a los guerreros. Estamos adaptándonos a un nuevo sistema, la mayoría veníamos jugando juntos desde el torneo pasado. Estamos entendiendo muy rápido la idea de juego del nuevo cuerpo técnico. Los próximos partidos amistosos que vienen serán de gran utilidad. ¿Y qué mejor que hacerlo contra un equipo de Liga MX como Santos?, añadió el líder de la saga sinaloense. En cuanto a la metodología de trabajo de Sebastián Abreu y su equipo técnico, García Sancho destacó la exigencia y el apoyo necesario hacia los jóvenes provenientes de la cantera, quienes están luchando por asegurarse un lugar en el equipo. Los entrenamientos son de gran intensidad y eso nos ha hecho crecer para dar el 100% en cada práctica, porque trabajando así vamos a poder cumplir los objetivos que tenemos planteados como grupo. Uno, al ser de los más grandes del grupo, tiene que predicar con el ejemplo para contagiar y apoyar a los jóvenes que reciben sus primeras oportunidades, finalizó el defensa mexicano. El equipo aurinegro realizó su entrenamiento matutino a las 6:30 a.m. en la pecera, seguido de un desayuno conjunto antes de emprender el viaje hacia Torreón. El enfrentamiento entre los sinaloenses y los laguneros está programado para las 18 horas locales. El formato de la Liga MX muchas veces genera que el equipo que mejor juega no termine llegando a la final de la competencia. Sin embargo, en el Clausura 2024 se dio una excepción, ya que Cruz Azul y América llegaron a la etapa final justamente los primeros de la fase regular. Mientras que las Águilas sostuvieron la base del último torneo, la máquina tuvo una revolución con la llegada de Martín Anselmi. Más allá de que había dudas con el conjunto cementero sobre si iba a poder sostener su juego lírico en los duelos de eliminación, en la liguilla suele premiarse más la consistencia defensiva que la constancia en ataque, pero el equipo de Martín Anselmi logró sobreponerse a eso. No solo se mostró muy sólido defensivamente, sino que también es el único que logró convertir en todos los partidos que disputó. La realidad es que Cruz Azul está siendo el mejor equipo de estos playoffs y la Liga MX lo reconoció una vez con su once ideal de las semifinales. Lo curioso es que no se repitió ningún celeste que participó del once ideal que se eligió para los cuartos de final. En esta ocasión se escogió a Kevin Mier, Rodrigo Huescar, Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Por supuesto, Martín Anselmi volvió a ser el mejor entrenador de esta etapa de la competencia, ganándole a André Jardín. El entrenador argentino tuvo un impacto directo en el estilo de juego de Cruz Azul y logró consolidar un equipo competitivo. Al mismo tiempo, pudo demostrar que es un gran estratega para los duelos de eliminación directa.
La gran final del Clausura 2024 quedó confirmada. Cruz Azul buscará revancha ante su acérrimo rival en la definición por el título y las emociones estarán a todo lo que da. Esto no solo sobre la cancha, sino también fuera de ella, pues contará con narración de lujo. Cristian Martinoli será el encargado de narrar las acciones entre la Máquina y el América, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Así lo confirmó TV Azteca al anunciar con bombo y platillo que contará con la transmisión de la gran final. De esta manera, la televisora de la Jusco confirmó que el relator nacido en Argentina hará dupla en los micrófonos con su inseparable compañero Luis García durante el partido definitivo de Cruz Azul ante América. Además, contará con la presencia de Jorge Campos y Sague. Será este jueves 23 de mayo cuando el equipo celeste enfrente al América en el duelo de ida de la final del Clausura 2024 de la Liga MX a las 20 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Azul, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Azteca de nuevo el domingo 26 de mayo. Cruz Azul jugará una nueva final de la Liga MX en este Clausura 2024. Los cementeros se medirán al Club América en una edición del Clásico Joven a partir de este jueves 23 de mayo, en donde la ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tres días después, el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca, tendrá lugar la vuelta y se coronará al nuevo campeón del fútbol mexicano. El Borussia Dortmund hará lo propio contra el todopoderoso Real Madrid el próximo sábado 1 de junio desde el Estadio Wembley en Inglaterra, en la final de la Liga de Campeones. Los caminos del club mexicano y del club alemán están unidos en una extraña y lapidaria coincidencia que se repite por tercera vez en este 2024. Y es que los dos clubes han disputado finales en las mismas temporadas y con resultados idénticos. La primera vez que esto ocurrió fue en 1997. En aquel año el Borussia ganó su primera Liga de Campeones al vencer en la final a la Juventus gracias a los goles de Lars Ricken y un doblete de Karl-Heinz. Cruz Azul hizo lo propio en el torneo invierno de ese año al derrotar al León en la final con goles de Benjamín Galindo y Carlos Hermosillo. En el 2013 se repitió la dosis, pero con resultados fatídicos para los dos. El Dortmund llegó a una final de la mejor competencia de clubes del mundo, pero esta vez su némesis en Alemania, el Bayern Múnich, los venció en una final que se jugó también en Wembley. Para Cruz Azul tampoco fue un año para recordar. Los cementeros cayeron contra el Club América en una de las finales más trágicas en la historia de la institución cementera. Cruz Azul enfrentará al América en la gran final del Clausura 2024 en busca de consumar la revancha ante el acérrimo rival y conquistar la décima estrella. El primer capítulo tendrá lugar en el Estadio Azul y se espera un nuevo lleno tal como en toda la liguilla. Será este jueves 23 de mayo cuando el equipo celeste enfrente al América en el duelo de ida de la final del Clausura 2024 de la Liga MX a las 20 horas tiempo del Centro de México en casa, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Azteca de nuevo el 25 de mayo. Ticketmaster ya confirmó la fecha para la venta de boletos de Cruz Azul ante América en la ida de la gran final. Arranca para la afición en general este miércoles 22 de mayo a través de Ticketmaster a partir de las 11.33 horas fiel a la cábala de este número. Además, de nueva cuenta, el equipo cementero contará con una preventa para los aficionados que cuentan con el pase azul. Comienza este martes 21 de mayo también a las 11.33 y hasta las 23.33 horas a través de Ticketmaster. Tras el Chivas contra León, Rodolfo Cota salió aplaudido por la afición rojiblanca y abrazado por Oswaldo Sánchez. Con todo un ídolo, así fue recibido Rodolfo Cota en su más reciente visita a Guadalajara. Este sábado, en el choque entre Chivas y el Club León, el actual guardameta Esmeralda no fue olvidado por la afición local, que lo recibió entre aplausos, además de ser abrazado por el ex arquero Oswaldo Sánchez a nivel de cancha. Cuando salió a calentar y en cada uno de los inicios de los respectivos tiempos, los seguidores del rebaño no duraron en cobijarlo y recordar los diversos campeonatos que obtuvo con los tapatíos en un lapso del 2015 al 2017, siendo el más importante de ellos el título de liga en su último año como rojiblanco. Cota, nativo de Mazatlán, Sinaloa, comenzó su carrera en las filas de equipos como Pachuca y Puebla. Posteriormente dio el salto al rebaño, en donde es considerado una de sus figuras más importantes. Este sábado Cota llegó a 461 duelos como profesional en Liga MX. La crisis y la presión en el campamento enfranjado ha sido una de las constantes en los últimos torneos, y es que prácticamente desde la salida de Nicolás Larcamón, los camoteros han batallado para poder dar con buenos resultados. Apenas el pasado viernes, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, supieron rescatar el empate a 2 tantos ante los rojinegros del Atlas. Ahora tendrán una dura visita a suelo del Bajío para medirse a la fiera este próximo sábado. Recientemente, además, se confirmó que el próximo 23 de marzo la franja tendrá su partido pendiente ante Juárez, mismo que se pospuso tras el fallecimiento de Diego Puma Chávez. En las últimas semanas había llamado la atención que uno de los principales jugadores en el plantel
que el Esmeralda no viera actividad, y más aún cuando había sido contemplado en el arranque del C-2024. El primer duelo en el que el nativo de Guayaquil fue sentado fue el pasado 25 de febrero, cuando en el Nou Camp recibieron la visita de Atlético de San Luis. Posteriormente, en el choque en suelo fronterizo ante Xolos de Tijuana, tampoco fue contemplado. Entrando de cambio, el ecuatoriano jugó los últimos 20 minutos del cotejo, en algo que ya es habitual en el planteamiento de Baba, ya que en la última parte de los duelos suele realizar dos o más modificaciones dependiendo de las exigencias que se le presenten. Federico Viñas y José Alvarado fueron los encargados de sentenciar al cuadro rojiblanco con sus goles a favor de la fiera, mientras que Roberto Alvarado marcó el descuento para el cuadro de Fernando Gago. Con este resultado, el cuadro tapatío se estancó en 15 puntos y agrava el mal momento a un par de días del juego de vuelta de octavos de final de la Conca Champions ante América en el segundo clásico nacional de la campaña. Durante y tras el partido, Faitelson se lanzó contra Chivas debido al resultado ante León y fue muy duro al señalar que el equipo de Guadalajara se cae a pedazos. Mientras él, el proyecto de Fernando Gago se desvanece. El polémico periodista ya se había mostrado muy severo ante el rebaño sagrado, pues a media semana señaló que la serie ante América estaba sentenciada y no tiene mucho que hacer en la vuelta. Chivas está oficialmente en crisis, sentenció el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter, luego del descalabro ante León, que se llevó los 3 puntos del estadio Akron a costa de la crisis del rebaño sagrado. Y resulta que el vaquero Cowell no es la estrella que aparentaba ser, señaló David sobre el atacante que sumó un gol en la Liga MX y 2 en la Conca Champions. Fernando Gago dejó una huella imborrable en Racing Club de Avellaneda, equipo al que dirigió en su natal Argentina antes de llegar a México para tomar las riendas del Guadalajara. A su paso por la academia coincidió con exfutbolistas de la Liga MX como Darío Vitanich, Edwin Cardona y Gabriel Guache, así como son jugadores que actualmente destacan en el balompié azteca como Gonzalo Piovi de Cruz Azul. Pero además tuvo la posibilidad de dirigir al delantero Enzo Copete, jugador que recién se desvinculó del Charlotte para volver a jugar en el fútbol argentino con Rosario Central, institución que ha logrado hacerse de sus servicios a pesar de ser uno de los mejores pagados del equipo de las Carolinas. Con Racing, Copete anotó 31 goles y repartió 8 asistencias en 96 apariciones en todas las competencias desde que se unió en 2021, incluidas anotaciones en cada uno de los principales torneos sudamericanos, como Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2022, ya con Gago como su técnico. El chaqueño de 28 años con Charlotte disputó 36 partidos y convirtió 6 goles, cuota un tanto escasa pero que le sirvió para convertirse en refuerzo del canalla. El tanque es un centrodelantero nato, un 9 nominal, aunque puede tirarse por los costados o ser una especie de 11 cuando el entrenador decide jugar con doble atacante. Es por eso que su llegada al canalla provocará un efecto dominó perjudicial para el delantero mexicano Luca Martínez Dupuy, quien parece que no tendría cabida en Rosario con la llegada de Copetti. En el estadio Akron se vivió un partido muy parejo entre Chivas y América por la ida de la semifinal de la Liguilla de Clausura 2024. Como todo clásico nacional, hubo polémica luego de la falta de Rubén González sobre Brian Rodríguez, pero la comisión de árbitros da una contundente explicación sobre por qué no era expulsión. ¿Van a seguir pensando que beneficiaron al rebaño sagrado? En un encuentro disputado, los roces y las faltas son siempre al límite, más si el juego es trascendental como el de ayer. Es por esto que el partido no bajó su intensidad y se llevó adelante muy lejos de la portería. Por otra parte, en la segunda mitad hubo una fuerte ida y vuelta entre los diferentes protagonistas luego de la dura falta de Loso González sobre Brian Rodríguez. El jugador de Chivas llegó tarde y cometió falta sobre el atacante azul crema, por la cual pedían una exagerada cartulina roja. Tras revisión en el VAR, esto fue desestimado y el partido continuó su curso. A su vez, en la tarde de hoy, la comisión de árbitros dio una clara explicación sobre los motivos que llevaron a que no se expulse el jugador del Guadalajara. No existía suficiente fuerza e intensidad de esa pierna para poner en riesgo la integridad física del adversario, ya que el pie del jugador del Guadalajara golpea primero en el suelo, quitándole fuerza al contacto, detallaron en un video. La